back from the dead.经典爆破模式。回合开始时，进攻方携带一颗炸药，需抵达地图上两个目标点之一进行安放，并等待炸药引爆摧毁目标。防守方则是要阻止进攻方安放炸药，回合内双方阵亡后都无法重生，所以防守方需要击败所有进攻方人员或者拆除炸药才可获得胜利。休闲爆破模式。游戏规则与经典爆破模式一样，但不一样的是，这个模式中的连续得分奖励在回合间不会被清空，并且可以使用士兵技能，休闲趣味更刺激。据点争夺模式。游戏开始时，双方阵营从地图两端各自的出生点出生，玩家阵亡后从距离已占领点位或队友位置较近的出生点重生，已经占领的点位会给占领方不断补血分数，在规定时间内一方阵营积累到目标分数后获胜。个人竞技模式。游戏开始时，所有玩家分别出生在地图的随机区域，每个人通过击败其他对手获得积分。当玩家被击败后，从距离其他玩家最远的位置重生，在规定时间内先达到目标分数的玩家获得第一名，其他玩家按分数高低排位。冲锋团队竞技。游戏开始时，双方阵营从地图两端各自出生点出生，阵亡后依然从各自阵营出生点重生，双方通过击败敌人获得积分，在规定时间内累计达到目标分数的队伍获得胜利。战术团队竞技。游戏开始时，双方阵营从地图两端各自出生点出生，与冲锋团队竞技不一样的是，阵亡后玩家会从距离队友较近的位置重生，通过击败敌人获得积分，在规定时间内累计达到目标分数的队伍获得胜利。不同的模式都有不一样的玩法和策略，需要你的智慧和队友默契配合的战术才能获得战斗的胜利。Hola chicos, yo soy Frag y bienvenidos a un nuevo video. Como acaban de ver en los trailers y en las imágenes que les voy a dejar, tengo mucha información de Call of Duty Mobile. O sea, antes de que empecemos, ¿de dónde te servirás de toda esta información? ¿De dónde sacas todas estas imágenes que estás poniendo en este momento? En la caja de descripción, antes de que empecemos con el video, link que les voy a dejar en la descripción es totalmente verídico. Aquí les dejaron una imagen para que vean que sí, que es lo que está desarrollando la empresa, publicó a Activision,
que es la que está desarrollando este juego, desarrollando todo lo que vamos a ver en este video. Que este video tiene mucha información, y si gustan que traiga más información de Call of Duty Mobile, nada más dejen un like. Estamos a punto de 200 suscriptores, sé que podemos. Bueno, continuemos. Este Discord lo hizo la empresa para la gente que tenía tantas dudas de Call of Duty, de qué va a haber, que si el juego va a ser pay to win, que igual tengo información sobre eso, que si los dispositivos que le iban a correr, que las skins que estaban rumoreando de que iOS iba a tener una skin especial, una beta especial, todo ese tipo de cosas en este video lo van a tener. Igual, si gustan darse una vuelta por el Discord, les lo dejo en la descripción. Ok, ahora sí, empecemos con el video. Vamos a ir de lo menos importante a lo más importante. Creo que lo más importante, la beta, ¿no? Entonces vamos a empezar la beta o el lanzamiento oficial. Vamos a empezar por lo menos importante, que es todo en el primer tráiler. Igual les voy a estar dejando la repetición. Todos los modos que va a haber. Ese tráiler ya está en China. Ese tráiler igual me lo proporcionaron en el Discord. De ahí vamos a ver todos esos, plantar la bomba, capturar el punto, todo ese tipo de cosas, perdón por pegarle al micro, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de ay, se me olvidó el nombre, de modos de juego, ya están confirmados, ya están hechos. No va a ser así que me lo saque de la manga. Esos modos ya están confirmados. Sobre todo, porque no van a sacar un trailer hacia el azar. Esos modos ya están completamente confirmados para los que tengan alguna duda. Ok, ya vamos a lo siguiente. O los que les haya aclarado dudas, todos los que ya hayan tenido esa duda, ya quedó claro que si esos juegos y esos modos iban a ser ya confirmados, si ya están confirmados, vamos al siguiente anuncio o siguiente tema. Ok, el siguiente tema es de lo siguiente. No sé si dejar, supongo que voy a dejar unas imágenes igualmente, porque sí tengo imágenes. Los modos de juego que va a haber. Hasta ahorita solo hay dos modos confirmados, y uno que se está desarrollando con Mixon, que es el modo 5x5, algunos modos que acaban de ver, y el modo zombies. Igual, si quieren un video especialmente para zombies, igual háganmelo saber por medio de los comentarios, o igual den un like, yo sabré que les interesa. Ahora solamente vamos a hablar del multijugador. Ok, solamente esos dos modos están hasta ahorita. Se hablaba de un Battle Royale. Sí, dejo ahí el paréntesis, sí va a haber un Battle Royale. Por ciertas filtraciones que ha habido, sí, de como en PUBG, de animaciones de con pistola, que te mueves, que brincas, que bailas, como en Fortnite, va a haber todo ese tipo de cosas. Igualmente, en cuanto yo tenga información un poquito más exacta, igual si quieren que cada semana yo traiga este contenido de Call of Duty Mobile, igual nada más dejen un like si les gusta. No sé cuánto tiempo vaya a durar este video, sinceramente, pero pues, o sea, yo lo subiré igualmente, porque es un video que en verdad me interesa, porque me gusta la saga de Call of Duty, y más ahora que pasó de una consola a un dispositivo, que igualmente tengo los dispositivos que ya están 100% confirmados en iOS. Igual, se dice, y que es más exacto, confirmo yo que a partir del iPhone 6 todo lo va a correr. iPad mini 2, iPad 3, 4, 5, Pro, todo lo va a correr. De iPhone 6, 4, 2 y todo eso no lo va a correr. iPhone 5 no lo va a correr, todo eso no. Pero a partir de iPad mini 2, iPad 2, iPad 3, iPad 4, todo ese tipo de cosas, lo van a correr sin ningún problema. Igualmente les dejaré una imagen de los dispositivos. Ya pasamos al siguiente tema sin que yo lo dijera. Los dispositivos, igual les dejaré una imagen. Xiaomi, entonces, pues ahora sí que la empresa, un juego en China, Xiaomi, ¿no? De Xiaomi, el 90% de los Xiaomi
lo van a correr sin ningún problema. Dejen busco la imagen. Tienen por aquí, igualmente se las estaré dejando en pantalla. ¿O tienen alguna duda? Y bueno, ya aclarado todo este tipo, pasamos al siguiente tema. Ok, el siguiente tema son los mapas como tal, confirmados para este Call of Duty Mobile. Y los confirmados son Nuketown, Heatcrank, Standoff, Crossfire, Killhouse y Crash. Voy a estar dejando una imagen de todos estos mapas, por decirlo así. Creo que van a implementar más. Son 2, 4, 6. Creo que sí son 6. 2, 4. Sí, son 6 mapas. Y lo posible es que implementen 10 mapas, porque el juego va a ser una combinación de Call of Duty remasterizado con el nuevo Call of Duty Black Ops 4. Va a ser una combinación de varias cosas. Igual es dejar una imagen y pasemos al siguiente tema. Ok, el siguiente tema es mucho de lo que se estaba diciendo, que se veía que el juego iba a ser pay to win. El juego, estar en todo lo cierto, no va a ser pay to win. Igual es dejar la imagen de que el desarrollador me puso: no va a ser pay to win, pero va a haber, las skins te van a traer solamente un poco de experiencia. De experiencia en Ranked y experiencia al momento de subir nivel. Y se está pensando que va a haber experiencia para las cajas. Igualmente, cuánto matas, cuánto dan de experiencia para abrir cajas. No es que moneditas, creo que eso todavía es un desarrollo. Pero no, es totalmente falso lo que dijeron que va a ser el juego pay to win. Va a haber un poco de experiencia, eso sí, en base a las skins. Y de aquí, esto nos lleva al siguiente tema. Ok, el siguiente tema va a ser el de las skins. Sí, va a haber skins. Va a haber skins especiales, va a haber skins con coste, obviamente, como en cualquier juego. Va a tener que meter dinero, sí, pero eso no va a afectar nada, como lo había dicho, en que el juego sea pay to win. Las skins, igual hay pocas skins hasta ahorita que se han revelado completamente. Igual se las estaré dejando, la del AK, la del Sniper. La del Sniper. Y pues por ahí igual van a poder ver una que otra skin que igual va a estar ahí. Y eso igual nos lleva al siguiente tema, de que si iOS va a tener alguna piel especial, alguna skin especial. Y sí, chicos, va a haber una skin especial. No va a ser de la AK. Bueno, se dice que va a haber una skin gold de la AK, que va a ser, tienes que llegar, no sé, a ciertas kills. Solamente esto va a ser para iOS. Android ya tuvo bastante, ya tuvo una beta, ya dejemos algo a nosotros. Una skin que va a ser, tienes que matarnos en cuánto tiempo. Creo que va a ser, nos van a dar 13 horas o 12 horas para llegar a cierto número de bajas con el AK. Y en base a eso, nos van a dar esa skin dorada. Pero la que sí creen, que yo no lo confirmo, lo confirman ellos, va a haber un skin de la Desert Eagle. Se la estoy dejando igual por aquí una imagen de todo esto. De la AK no, porque de la AK no hay ninguna revelación. De la AK es como un simple rumor, pero de la Desert Eagle sí, es un poco pixeleada, pero disculpen, así me la mandaron, así es. Y esa es la skin especial que va a haber para iOS. Y nada más de eso de las skins, creo que sería todo. Y eso no nos lleva, pero pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es de todas las armas que va a haber. Va a haber, chicos, demasiadas armas. Aproximadamente van a ser entre 30 y 40 armas. Entre snipers, un fusil, escopetas, todo ese tipo de cosas. Sí, va a haber. Va a haber cargadores ampliados, va a haber miras, va a haber todo ese tipo de cosas que desencadenan. Va a traer Call of Duty como siempre, todo ese tipo de cosas. Y igual dejar unas imágenes de una AK, de una AUG, por lo que estoy viendo, o FAMAS, la verdad no sé, porque está en chino. Y bueno, les dejaré las imágenes. Como ahí pueden ver, pueden contar estas, las que están viendo. Más aparte, las que aparecen a su lado izquierdo de la pantalla, hay más armas. Más aparte, faltan las escopetas, que todavía no salen, revelación total. Y eso sería por el tema de las armas. Va a haber demasiadas armas, no se preocupen que va a haber 5 o 7 armas, no. Va a haber demasiadas armas. Creo yo que va a haber más armas que
en Critical Ops, por lo que estoy viendo, por lo que me dijeron. Y igual les dejaré unas imágenes, son aproximadamente 4 imágenes, sí, 4 imágenes, más aparte las skins, las armas, perdón, que puedas ver a tu lado izquierdo, que tú las puedes contar, y si son alrededor de más de 30 armas. Y pasemos al siguiente tema. Chicos, yo con lo anterior iba a despedir este video, pero me acaba de llegar esta información nueva de las rachas y así. Y pues miren, aquí están las nuevas rachas. ¿Se acuerdan que les había dicho que nada más había 3 rachas hasta el momento? Pues me acaba de llegar esa información de un desarrollador, especialmente de donde está el Discord, ¿no? Ahí va a estar desarrolladores, moderadores, todo ese tipo de cosas. Si gustan pueden darse una vuelta, como les había dicho. Todas estas rachas son las que van a estar en el juego. Van a implementar 5 más según esto. Ahí es que airdrop, la torreta, torreta sin torreta, el avión, el AV, lo que ya más o menos está acostumbrado Critical Ops, Call of Duty. Y bueno chicos, gracias por ver este video, estamos a punto de llegar a 200 suscriptores. Si quieren más información sobre Call of Duty Mobile, nada más den un like, comenten, y si me pueden apoyar con un hermoso like o una suscripción, nos vemos en la próxima. Hasta luego.